¿Gatito? Gatito. Entonces, gatico, ¿verdad? Pues entonces, miau. Ah, Kiryuya, yo... No es lo que tú crees, no lo es, lo juro, te lo explicaré. Hola, sí, sí. Sí, claro, claro. ¡Asia! ¡Asia! No. Asia, te lo pido, levántate. Levántate, tengo que ir urgente al trabajo. ¿Qué hora? ¿Qué? ¿Me llevarás, verdad? No lo dicen por gusto. ¡Qué buenos días! No es bueno. ¿Qué ha pasado? Te lo contaré en el camino. Ahora levántate rápido. ¿El café también lo tomaré en el camino? Oh, qué bien. Así no dan ganas de hacer fiesta sorpresa uno. ¡Qué rica torta! ¡Vera! No entiendo cómo llegué ayer hasta acá. Yo te he traído. Bueno, teniendo en cuenta cómo estoy, ahora estuve bueno. Mejor no puede ser. A las 2 a.m. ya actuabas en piloto automático. Por lo que veo, estabas durmiendo en la cama y yo en la alfombra o en la puerta. Te perdoné de nuevo. Bueno, vive mientras tanto. ¿Preparas el desayuno? ¿Qué quieres? Tortilla de huevos con tomates. Apúrate, tantas vueltas. ¿Me puedes contar qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me llamo Samarín personalmente, ¿lo crees? ¿Y qué? No te he contado del ascenso en el cargo y las sombreras. No me lo has contado. Buenos días. Buenas. Buenos días. ¡Ay, qué linda! Asia, me estoy demorando. ¿Qué está pasando? Entonces, ¿estamos de fiesta hoy de nuevo? ¿Remojaremos las estrellas? ¿Estás a punto de ser la consejera de justicia? Eso creo, si no para que Samarín me ha sacado de la cama tan temprano. ¿Sí? Ayer me felicitaba por mi cumple. Pienso que hoy será la parte oficial. Maquíllate por lo menos. Asia, no voy al club, sino a mi trabajo. ¿Sabes? Será un club o no, pero hace falta que te retoques. Toma. Claro, retocarse sobre la marcha es... Pero entonces te entregarán las sombreras, te las entregarán. Genial, ¿no? Ajá. Sabes, las sombreras fiscales no se ven muy bien, por ende me compraré las de lujo. A ver. Ayer fue mi cumpleaños, pero hoy seré la consejera de justicia. Espera, un consejero de justicia, ¿a qué rango militar corresponde? Hacia cuántas veces te diré que es el de mayor. Ahora vamos, que ya voy tarde. A sus órdenes, camarada mayor. No entiendo. ¿En serio? Querida, ven acá, rápido. Voy corriendo. ¿Qué? Ayer en la noche, cuando regresamos, tú abriste la puerta. ¿Yo? Y estaba cerrada con los dos candados. Sí, lo estaba. ¿Qué ha pasado? ¿Estás segura que nadie forzó la puerta?
No te entiendo. Qué bien. Me enviaron al restaurante donde tú estabas y en ese momento entraron a robarme. La pistola está aquí. Las cerraduras no están violadas. Dejaste las llaves en algún lugar. Tu cartera. ¿Dónde las has dejado? No lo sé. Escúchame, cuéntame, ¿de dónde conoces a ese gatico? Está bien. Te lo conté todo ayer y con sinceridad. En ese restaurante estuvimos dos veces. Mejor dicho, fue una vez. Por segunda vez él me invitó y no había venido. Pero has venido tú. No hubo nada. Si yo me llego a enterar de que tú me estás mintiendo, te mataré, ¿entiendes? Cuenta como si yo fuera un fiscal. Ay. Aló. Tenemos que vernos. Ahora mismo. Yo dije ahora mismo. La fotografía de tu gatico, ¿la tienes? Selfie, Smelfie. En cortas palabras, búscala. Mándamela al teléfono, estúpida. Y mejor, apúrate. ¿A dónde vas? Hacia Asia. ¿Qué? ¿Cómo que qué? Ten más cuidado. Ahora nos pararán y nos harán el control de alcoholemia. Sabrán que nos sobrepasamos un poco ayer. ¿Qué dices, camarada mayor? Tú ahora eres más santa que el mismo papa. Yo en tu lugar con esta identificación andaría en contramano. Devuélvemelo. Toma. Además, estacionaría al lado de la tienda del probador. Sabes, estoy de vacaciones a partir del día de hoy. Por ende, te aconsejaría en estos días dejar parqueado el coche por unos dos o tres días. ¿A qué se debe eso? Lo celebraremos pronto. ¡Asia! ¿Qué haces? ¿Y bien? Silencio ahora. ¿Hola? ¿Sí, Vladimir? Pronto estaré, en unos 10 minutos. Mira, no son capaces de felicitar adecuadamente. Que sea con galantería, bonito. ¡Qué clase de élite! ¿Y si te buscamos un hombre? No del trabajo para una relación, no de trabajo, no. ¿Qué práctica eres? ¿Y para ti no tienes? A lo mejor lo he encontrado. ¿Qué quieres decir? ¿Qué es ese? ¡Vamos, habla! No. ¡Asia, habla! Está bien. ¿Él es un hombre serio? ¿Dónde has encontrado uno serio? ¿Será en el probador? No, él es médico de algo con el sistema nervioso y los problemas psicológicos. ¿Tiene problemas con el sistema nervioso? ¿Quién los tiene? ¡Mira la carretera! Sí. No. Él es médico rehabilitólogo. Oh. Ni estando sobrio es fácil pronunciarlo. Yo trabajaba para el artículo Rehabilitación después de un trauma junto con ese tío. Sí, estás diciendo la verdad. Oh. Y la primera pregunta era, doctor, ¿usted está casado? No, hablando en serio, él es muy divertido, alto. Tiene una voz bonita, es esbelto. Así, después me seguirás contando, ¿está bien? Uh-huh. Bueno, me voy. Adiós. Dale. ¡Lía! ¿Ah? Te deseo buena suerte. Gracias. Dale, te espero. Está bien, entendido. Buenos días. Por favor, no me grite. Como quiera. Sí, voy de camino. Ya voy. Buena suerte para mí también. Hola, Constantín. Soy yo. Buenas tardes, Agnesa. Claro, está bien. Pero observaré el artículo, solo con la condición de que usted acepte, en cualquier tiempo libre, tomar una taza de café conmigo. Está bien, así quedamos. Y me iré. Lo prometí.
Cierto. A ver, Ana. No está nada mal a primera vista. Y cuando tenía de... ¿Por casarse? Porque perdieron en 1900. Vaya. No está mal de ninguna manera. Sí. Sí. No nos hemos visto desde hace casi 6 años. Cuando nació Masha, él estaba en el frente. Solo la vio cuando era muy pequeña. Y solo pudo venir por 3 días. Hola, me alegro de verle, Liev Sergeevich. La ambulancia de ayuda fiscal ya está acá. Está bien, cuénteme qué pasó. Espero que no haya errores en los documentos. Señores, errores Adam no me hay, llevará a casa. Pero en mi caso, tu carpeta y su madre han surgido unos problemas. Disculpe, pero si la carpeta es la misma, ¿qué tipo de problemas puede haber? Diga, ¿no se lo envolvieron en papel de regalo? No es una batalla. Me han asaltado, Gulso. Y lo más probable es que... Es este. Que está en el teléfono. Si no fue él personalmente, entonces sería alguno. Violaron la caja fuerte. Fueron robados los objetos de valor. Y de paso la carpeta. Tú te la llevaste de la fiscalía. Estoy pensando, puede ser algo por tus pistas. ¿Qué? Espere, ¿lo está diciendo en serio? Discúlpeme, pero ¿qué beneficio tendría? Usted y yo tenemos una cooperación muy ventajosa. Y yo creo que tú tienes otra cara conmigo. Sea más cuidadoso con eso, ¿de acuerdo? Veamos, le robaron. ¿No podría darme más detalles? Como encargado de la investigación. Pero retírense. Ve, sírveme champán. Oh. ¿Por qué no te gustó ni un poco? ¡Lía! Ganarte una enemiga, Mor. Lía. ¿Estás loca? ¿En su oficina de personal entregan unas caras así a los consejeros de justicia? ¿O algo? Lía. Así, llévame de mi padre. Cuéntame. ¿Qué ha pasado, amiga? No sé, fue un caso insignificante. ¿Dónde podría estar su carpeta? ¿Qué caso? Muy bien. Yo llevaba un asunto muy insignificante. Un hombre de negocios atropelló a un peatón. No es que lo atropellara, sino que tropezó con él. Era obvio que el viejo mismo se metió bajo las ruedas para sacarle dinero al hombre. ¿Entiendes de lo que hablo? Sí, sí. Pero el hombre de negocios resultó astuto. Él no solamente lo había atropellado con el coche, sino también con su autoridad. El viejo también hizo lo suyo. Hizo una denuncia con nosotros, en la televisión y en los periódicos. Sí, lo recuerdo. Él escribió a nuestra editorial que a él por poco le quitan la vida. Pero la policía y la fiscalía están frenando el caso. ¿Es ese? Sí, sí, ese. También había declarado. Es obvio que el empresario no pudo echar tierra a ese asunto. No. Allí no hubiera salido nada más que una sanción de orden administrativo. Claro que en la biografía del hombre habrá un renglón desagradable. ¿Y entonces? ¿Entonces qué? ¿Qué quieres preguntarme? ¿Dónde está el caso, la carpeta? ¿Dónde está? No está, ¿te lo imaginas? Estaba y ya no. Desapareció. ¿Y qué es lo que ha hecho este tipo exactamente? Lo primero, de alguna manera le ha quitado las llaves a mi Marina. Y luego él o alguno de sus socios me había llamado. Me dijeron que ella estaba encontrándose con su amante. Y mientras yo me dirigía, ellos entraron a mi casa. ¿Fue este el sujeto que estaba con su esposa? No, esta es simplemente la foto que ella me dio. Entiendo, entiendo. ¿Se ha perdido algo más en su casa? Algunas cosas valiosas y un poco de dinero. Pero lo importante, la carpeta. Hubo una inspección de la dirección general. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar? Ahora, Asia. Eso es un delito de prevaricación.
ha desaparecido. El expediente y con él mi grado. Porque me han suspendido del servicio. Lear, espera, espera. ¿Lo has buscado bien? ¿Fue meticulosamente? Sí, sí, lo hice. Pero no está en ningún lugar. Mira, solo... llévame con mi padre. Oh, Lear. Ya, ya, cálmate. Kirill Sergeyevich, usted pensaba que era yo. ¿Sabe? Podría confesarle un secreto. Suéltalo. Su pedido coincide con mis intereses. ¿Qué dice? Para usted fue un buen asunto. Y para mí ha sido un bono agradable. Suspendieron a Lubimova. La suspenden y a mí me ponen en su posición. Significa un nuevo grado. Oh, qué bien. Uh-huh. Y yo lo único que veo es tu bono personal. Y no ha disminuido. ¿Qué le vamos a hacer? Cada trabajo debe ser bien pagado y a tiempo, sin fijarse en las circunstancias. Está bien, vayamos al grano. ¿El demandante no hará una nueva declaración? Muchachos, ¿qué hay con el llorón? ¿Lo han convencido ya? Él no vio ni escuchó nada. No dirá nada a nadie. En corto, el demandante ha reconocido su error y ha expresado su ardiente deseo de colaborarnos. ¿Eso le convence? Desde luego que lo es. Para mí todo está más que claro. Es un robo banal. Los documentos los agarraron de casualidad y ya los habrán botado. No tiene por qué preocuparse tanto. Por cierto, ¿hará la denuncia ante la policía? Será solo necesario la denuncia y la descripción. Además de una confirmación que diga que todo lo que tenía era legal. No habrá ninguna solicitud. Pero el expediente tiene que estar en mis manos y así estaré más tranquilo. Las chucherías no me interesan en el absoluto. Pagaré el doble. Como usted quiera. Conociéndolo como lo conozco, no aspiro a que se disculpe. No lo haré. Yo en su lugar vigilaría mejor a su esposa, ya que la tiene de baja responsabilidad social, ¿no es así? Escucha tú, cuida más tu lengua mientras aún la tienes. Tus misiones son cumplir mis órdenes, ¿entiendes? Usted no me ha entendido, Kirill Sergeyevich. ¿Qué es lo que le he dicho tan mal? Evgeny Mikhailovich, es para usted. Bulutsov, de la Fiscalía. Dígame. Evgeny Mikhailovich, buenos días. Escúcheme. Se trata de una cuestión de vida o muerte. ¿Qué? ¿De quién? De la mía. Necesito su ayuda. La necesito mucho. ¿Podría pasarme por ahí? Bien, gracias. Gracias. No se ve nada. Pa, perdona que vine sin flores. Mis cosas andan mal, ¿sabes? Pero yo igualmente prometí venir. No sé cómo pudo haber sido. ¿Sabes? Yo, en el último tiempo, vivía como robot y no como persona. Yo veía todo, hasta la última letra, hasta el último documento, como me enseñaste. No sé. Ayer cumplí 35 años. Aún así, no me confían los casos serios. Dicen que soy muy estricta. Honor al uniforme. ¿Cómo eras tú? Papá. Atiéndeme. Shusha, hola, mi querida. ¿Sabes? Quiero traerte una amiga. ¿Puedo hacerlo? Shusha, es mucho lo que necesito. Pero, desplaza a alguien. ¿Te lo tengo que enseñar? No, no lo creo, no, así, ¿no? No, es un caso específico. Ella necesita arreglar su vida personal, ¿entiendes?
Claro que ahora mismo, sino cuando... No lo sé, ayer era su cumpleaños y todo estaba bien. Hoy ni siquiera se parece a ella misma. No, el banquete de ayer no tiene nada que ver. Así ya entendí, trae a tu sufridora. La dejaré de tal forma que los hombres le caerán encima como abejas a la mermelada. Solo un minuto, ¿sí? Ay, muchas gracias, ¿qué hubiera hecho sin ti? Besitos, besitos. Ya voy, ya voy. Sí, sí, un beso, adiós. Discúlpame. Bueno, sigue. ¿Y qué le ha puesto? Ay, él es tan encantador. Es tan... ¿Segura que la has apagado? ¿Qué? ¿El teléfono? Claro. Marina, no se preocupe. Es como un confesionario. Se puede decir todo y hablar sobre todo. Y todo esto se quedará entre nosotras. ¿Es seguro? Marina, créame, hay que liberarse de todo lo malo que tenga en el corazón. Porque ello es como los malos residuos en el cuerpo. Ajá. ¿Entiende? Ellos son como un veneno. Sí. Y están destruyendo todo. Ya, está claro. Créame, como una cosmetóloga con experiencia, usted me contará todo ahora y enseguida se sentirá más aliviada. Está bien. Pero nada a nadie, porque mi esposo me mataría. Marina, soy una tumba. Escucha, pues... Mi gatito, Kostya. No soy como... te había prometido. Hijita, ¿es alguien ha llegado? Mi papá. Bueno, papá. Me voy. Bebé, pues. La vida sigue, chica. Para eso es la vida. Suéltala, padre. Pasaron tantos años, pero tu hija sigue atormentada. Suéltala. ¿Sabes cuánto estaba esperando este día? Claro que sé. ¿Cuántos años esperando para llegar a ese grado? Mi padre no pudo obtenerlo. Sin embargo, fue una persona de muchos principios, muy correcta. ¿Y qué obtuvo? El despido del servicio y una bala en la frente. Liera. Liera. Ya hace tiempo soy Val Liera. Y soy solitaria, divorciada y sin hijos. ¿Y por qué? Porque se lo había prometido a mi padre. Simplemente le había jurado que sería una persona de principios como él. Y por ende, esa es toda mi vida. En los intermedios entre las actividades del servicio. Basta, Liera. Deja de exagerar con los intermedios. Has tenido un gran amor, una familia. Ya he tenido esposo. Un esposo no es una familia. La familia son los hijos. Él era un buen hombre, ¿verdad? Sí, era un hombre excelente. Quería tener hijos. Sí. Pero yo no tenía tiempo. Por esa razón se fue. Quería una vida normal como la de todos. Liarca, Valierca. Entonces así, muchachos. Confíen en el fiscal, pero actúen también. Si encuentran a ese amante palquista justo antes que el fiscal, les agradeceré. Bueno, búsquenlo en todos los bares, restaurantes también. Esos lugares donde las mujeres con dinero llegan. Ellas visitan los teatros, los Hermitage. Ellas van a los salones de belleza y salas de fitness. Pues también. Sí. Les mandaré su foto ahora mismo. Arréglenla. No es de buena calidad, pero se puede arreglar. Sí, y también envíenla en los puntos de los comerciantes, para que ellos también puedan abrir los ojos.
Discúlpame, por supuesto, Liera, pero considero que tu papá no tenía razón. No tenía que tomarte esa promesa a ti. Eras una niña. Puede ser. Disculpe, Stanislav, por no cumplir la promesa. Basta, ya. Basta. Asia, yo no sé cómo vivir ahora, qué hacer, por qué la vida es así. Pero yo sí sé, es tu vida, Liera, y es maravillosa. Y si algo no te gusta, siempre hay posibilidad de cambiarlo, ¿entiendes? Y vamos a empezar con esto. Te voy a enseñar cómo es un mundo maravilloso de shopping. Y quítate esos anteojos bobos que hace tiempo se inventaron las lentillas. ¿Qué tienen de malo? Liera, no te quedes parada. Vamos, rápido, dale. Chicaro, Glinela. No puede ser cierto. Sí. Él está ocupado. Sí. Diga. Te reconocí la voz. No será rico. Lo recuerdo todo. Ya sé que pasaron 23 años, pero lo recuerdo todo. También sé que no me has llamado para saber cómo estoy, ¿cierto? Tampoco creo que hayas echado de menos mi voz. ¿Qué es lo que quieres? ¿Estás seguro? Espero que entiendas que eso es algo serio. Tengo que pensarlo. ¿Es este tu número? Te llamaré. Todo está bien, Eugenio Mihalovich. Haremos como que todo está bien. A ver, date vuelta. Oh, es genial. A ver. Buenas, bellezas. Hola. Mua, mua, mua. Te presento, Liera, a la mejor estilista, artista de maquillaje y psicóloga de todos los tiempos. Juja. Buenas, Liera. Juja. Mamá se distinguió y me nombró Julieta. Me pareció demasiado. Y para que nadie me inventara un apodo, yo misma sé que mareas a cualquiera conversando. Manos a la obra. Está bien, pase. Cielos. ¿Lo llevarás? Está bien. Gracias. Qué lindo. Te ves bien. Gracias. Ponemos esto. Bien. ¿Qué tenemos aquí? El alcance de trabajo lo tengo claro. ¿Por qué está tensa? Relájese, no estamos en la fiscalía. En la fiscalía. ¿En qué sentido? Trabaja en la fiscalía ella. No me digas. Sí, te lo digo. Más aún tiene que relajarse. Usted no está en el trabajo, aquí trabajo yo. Bien. Oh, vamos a pelarte así. Así te lo pido, por ¿no te favor. Gusta? ¿Así? Vamos, podemos hacerlo sin ti. Liera, sin miedo. Shusha es una profesional. Adiós. Bien. ¿Y ahora? Vamos. Sin miedo, relajémonos y disfrutémoslo. Si está caliente, grite. Pues una vez esa señora estaba andando por el comercio, que está aquí cerca, y conoció a un joven, ¿sí? Él la hechiza muy rápido y la invita nada más y nada menos que al restaurante Lillies, que impresiona con su énfasis y costos. Ella se había descuidado allí y ese canalla se robó de su cartera las llaves e hizo las copias.
Qué horror. Sí. Al día siguiente le invita de nuevo allí mismo a Liyesh. Uh-huh. Pero esta vez en vez de él aparece su esposo. ¿Sintió que le estaban creciendo los cuernos? Más simple aún, alguien llamó al esposo y le dijo que su esposa tenía una cita. Sí, y mientras aclaraban las cosas, habían robado su casa. Así es ese policíaco. Qué historia interesante. Aquí todos se sinceran así. ¿De casualidad usted no ha hecho un suero de decir la verdad al café? Sí, lo hago, y a propósito. ¿Sí? Estoy bromeando. Es que aquí todo el mundo se relaja. Todos se sienten con tranquilidad. Y por eso se sinceran. Estoy pensando si vale la pena abrir en la fiscalía una oficina de cosmetólogo. Dénmela a mí, como la colaboradora supernumeraria a medio tiempo, ¿sí? ¿Y la señora no pudo haber inventado esa historia? No, pero lo más interesante fue que el problema más grande que ella obtuvo no fue por la infidelidad. ¿Por qué? Por la pérdida. Robaron unas carpetas. Eran unos documentos muy importantes para el esposo. Documentos. Sí, los documentos son algo serio. ¿Por qué se ha levantado? Ah, disculpe, por favor. Relajémonos, descansemos. ¿Por qué le he contado todo eso? Nosotros la hemos convertido en una bella. ¿Oh, sí? Sí, sí. No caiga ahora en un anzuelo como ese. Porque ese canalla está actuando cerca por aquí y Marina no será la única. ¿Marina? Mire, nosotros hemos olvidado ese nombre. Está bien. ¿Pasó? ¿Pasó? Quiero decir que ella no es su única víctima y él está actuando por aquí, en los centros comerciales. Por ende, relajémonos, relajémonos, relajémonos. Tú me lo prometes. Te lo prometo. Lo más importante, Elena, en la vida, es nunca estar vengándose de nadie. Porque este agravio te quemará por dentro. ¿Entiendes? Aún entiendes. Bueno, no importa. Recordarás mis palabras y lo entenderás todo. Para la justicia está inventada la ley. Toma su partido. ¿Y si no me sale? Debe salir bien. Busca al delincuente. Elógialo. Desenmascáralo. Y comprueba su culpa. Aquí, para esto sirve cualquier medio, inclusive el engaño. ¿Cómo es eso? Defínelo tú misma como el delincuente está engañando la ley y tú engañarás al delincuente. Envuélvelo. Hazlo por el triunfo de la ley. Tú mismo decías que mentir es malo. Por el triunfo de la ley se puede utilizar la astucia. El delincuente en el fondo es un avariento y el avariento siempre es un tonto. Juega con su debilidad y envuelve al débil. Al bobo múdale el juego. Sí. Lo importante es que actúes por la justicia. ¿Entendiste? Bueno, sonríe. ¿Ese silencio, Xuxa? Como si estuvieran en una cripta. Shh, más bajo. ¿Por qué gritas? ¿Qué está pasando? Tu amiguita acaba de relajarse. Se durmió. No sé qué pasa con ella. Estaba sollozando. Oh, Dios. La voy a despertar. Bueno, está durmiendo. La despertaré. Bien. Lira. Hey, belleza. Vamos, despierta. Asuka. Hola. Durmiendo perderás a todos los príncipes. Qué linda estás, Liera.
¿Sí? Sí, Shosha es una genia. Ahora tomamos tu uniforme ridículo y lo tiramos junto con las sombreras. Y de paso tiramos esos juramentos bobos de tu cabeza. Y lo más importante es que te buscaremos un buen nombre. Estaba andando por ahí y hay... ¿Por qué decidiste buscarme un nombre, eh? Porque, no entendí, a todas nos hace falta un buen nombre. Tú vives tu vida como si estuvieras jalando una condena. Y la tienes gris, abatida, como un uniforme fiscal. Enseguida decidiste encontrarme un hombre. Claro que sí. Shusha se esforzó, yo me esforcé. Mira lo linda que eres. Estás hermosa. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Sí, me gusta. Pero... ¿Qué es ese pero? Oh, yo sé qué es ese pero. ¿Qué pensaría papá? ¿Qué diría papá? ¿Sí? Hace tiempo que él no está, no está. Basta de referirse a su opinión. No se puede vivir... Por favor, ya basta. Simplemente déjame en paz. Lira. Espera, no quise ofenderte. ¿Dónde está mi cartera, Shusha? Ahí. Gracias. ¿En la butaca? ¿Qué vamos a hacer? Gracias. No hay de qué. Vamos, alcánzame. Sí, Liera. Uy, están locas. No llores, querida, no llores. Debe suceder algo bueno. No llores. No llores. No llores. ¡Diablos! ¿Qué está pasando conmigo? Al restaurante. Por supuesto, ¿y qué si no? La rutina. La rutina es el orden, Sasha. Sin la rutina solo hay caos. Si hay caos en el organismo, todo será un caos. Solo vale cambiar algo en la vida... Por actos auténticamente viriles, como por ejemplo... Por ejemplo, una mujer podría ser. Bueno, si hay que expresarlo en una palabra, sí. ¿Quién necesita más los actos viriles si no las mujeres? Es precisamente por ellas que tratamos de dejar de ser primitivos. Nos afeitamos, nos cortamos el pelo... Siguiendo el tema de nuestra conversación, estoy observando a una mujer al frente que está esperando a un hombre que pueda hacer un acparo aquí. Vaya, habría sido feo ignorarla. Sasha, averigua en qué podemos ayudar a esta dama. Sal del coche, por supuesto. No somos meros andariegos insinuadores como para hablar a una dama desde la ventana. Buenos días. Algo ha salido mal. Esto. Este es el fallo. Sí, al igual que todo lo de hoy. Buenos días, bella desconocida. El tacón roto de un zapato de cristal en la interpretación moderna. Por suerte no ha tenido que buscar su tacón por todo el reino. Permítame presentarme. Kalavietov, Evgeny Mikhailovich. Y este Hércules, que no he logrado instruirlo completamente, es Alexander, mi ayudante. Buenas. Soy... Asia. Anastasia. No, Agnesa. ¿Podemos llevarla a alguna parte, Agnesa? Valeria está lisnopa. Usted es capaz de arreglarse sola. Buena chica. Le propongo lo que realmente puedo llevar a cabo. Llevarla desde este punto A, que es feliz para mí, hasta el punto que usted me diga. Es muy amable de su parte. Por supuesto que lo es. Muy amable. A propósito, Alexander y yo íbamos a almorzar. ¿No quiere hacernos compañía? Solo nuestro carruaje no ha pasado la prueba de tecnomecánica, un medio de transporte común. Lo lamento mucho, pero no voy a poder almorzar con ustedes. No tengo el calzado adecuado.
Bueno, hasta donde entiendo, el zapatero negligente se está escondiendo por aquí cerca. Podemos pasar por ahí. Es una excelente idea, Sasha. ¿Y? Dale, 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 sube, sube. ¡Sube al coche! Allí está. ¿Dónde estás? De camino a acá, pásate por la tienda de empeños. En la avenida Leninsky. Haz lo que te digo, ¿entendiste? Hazlo como sea. Incluso si tienes que ir en dirección contraria. No me discutas nada. Y ya discutirás con los de grado inferior en tu fiscalía, ¿te queda claro? Y con los de menos autoridad. Se la ve preocupada. Se nota tanto. No me creería. La carga compartida con un amigo pesa solo la mitad. ¿O es algo secreto? No. No es ningún secreto. Estoy sin esposo, sin amante y desde hace poco sin trabajo. Lo siento mucho. ¿Por qué debería sentirlo? Usted me ha invitado solo para descansar en un lugar así maravilloso. Muchas gracias por el cumplido hacia mi restaurante. ¿Es suyo? Sí, es mi creación. Para el alma. Mi coto privado. Una reserva. Lo entiendo, es un lugar muy cómodo para... ¿Para? Ah, usted quiso decir que es agradable para la primera cita. Dios me libre. Si yo tuviera, por ejemplo, tantos años como... digamos, Alexander... Creo que también lo hubiera mirado a usted con los mismos ojos de enamorado. ¿Ojos de enamorado? ¿Cómo lo dirían las señoritas de la época pasada? No me haga confundir, no me pareció así. Vaya, cómo coquetea y coquetea. Lo digo en serio. Ustedes se ven de una manera... muy orgánica, como una pareja muy bonita. Vaya, se ha desconcentrado. Ay, discúlpeme, por Dios, disculpe esta charla. Por favor, no considere mi tono como... si fuera un padre. Yo... lo dejaré por poco tiempo. Yo me ausentaré por poco tiempo. Sí, querida Asia. Me ausentaré. Sasha. Mi querido Alexander... Haz un pedido para ti. No quiero apurarme en ir a ningún lugar hoy. ¿Tiene planes para nuestra visitante casual? ¿Planes? Sasha. No, no los tengo. Solo que me parece interesante charlar con alguien así. Discúlpame, por favor, es que yo... No, discúlpame tú, perdí el control. Escúchame, ¿dónde estás? Estoy cerca. ¿Me estás vigilando? Sí, lo estoy, para que no lo arruinaras. ¿Qué planes tienes? Está bien, me callo. Aquí me tiene. Ay. Disculpe. Discúlpeme, Evgeny Mikhailovich. Me parece que me anticipé. ¿Puedo sentarme? Gracias. Aquí está. Habla, ve al grano.
Es necesario encontrar a una persona. Hay una foto. Es bastante regular, pero la hay. ¿Qué es lo que ha hecho esa persona? Observa a las damas de posición en los centros comerciales y restaurantes. Las seduce y luego les roba la casa. A mi cliente le interesa precisamente el caso que ocurrió en su restaurante. Aquí tiene la foto de esa persona. No, Liera. No podré sacar los detalles de suya, disculpa. Ella no va a decir nada, sobre todo los apellidos. Está claro que ella habla mucho, pero nunca cuenta nada a nadie sobre sus clientes. Por ende, olvídalo. ¿Para qué necesitas a ese hombre seductor? Pues porque lo atraparé. De otra forma, ¿por qué tanta belleza desperdiciada? He decidido hacerme una amante rica. Qué curioso. ¿Cómo te ha caído el de por sí? De por sí el hombre es muy educado, como si fuera del siglo pasado. Me ha caído bien. ¿Podrías meterte con él? Asia, otra vez lo mismo. ¿Tú crees que yo no sé quién es Kolovietov? Yo trabajo en la fiscalía. No digas más nada, por la noche me contarás todo, dormiré en tu casa. Ay, lo más importante desde ahora, yo soy tú. A mi cliente le robaron la caja fuerte. ¿Documentos o información? Disculpe. Quiero decir que no es inteligente buscar el dinero pagando dinero. Se ha perdido información, ¿cierto? Yevgeny Mikhailovich, yo no tengo derecho a... Está bien, no importa. Puedes irte. Tranquiliza a tu cliente. Tomo nota de lo que me ha dicho. Encontraré a este astuto seductor. Que vaya todo bien. No te olvides de mandarme la foto. Sí, por supuesto. ¿Se encontró con un conocido? Sí, un conocido con el cual no es muy agradable encontrarse. En un lugar tan agradable y en una compañía tan agradable. ¿Tiene usted algo en contra de seguir nuestra relación? Mikhailovich... Por Dios, se lo suplico. Llámeme Evgeny. Ya tengo suficiente con los achaques permanentes que me recuerdan la edad que tengo. Por favor, no haga lo mismo, se lo pido. Llámeme Evgeny. De acuerdo. Vaya, qué sonrisa tan amable y tan abierta tiene usted. Por cierto... ¿Le gustaría que voláramos a París hoy? ¿A Roma? No. No. ¿Y si paseamos simplemente por la ciudad? Eugeni Mikhailovich... Por favor. Sí, sí, disculpe. Eugeni... Gracias. ¿Sabe qué es lo que más quisiera yo? Quiero ir a mi casa. Estoy muy cansada. Yo, de verdad, estoy muy cansada hoy. Espero que no sea de mí. Claro que no. ¿Nos volveremos a ver? Sí, no veo por qué no podríamos hacerlo. Vaya, qué bonito respondió usted. En ese caso, mi ayudante, mi edecán, se encargará de llevarla. Vaya, casi lo olvido. Es para usted. Un momento, espere. Con usted uno ha de ser muy cuidadoso en las propuestas. Déjeme un segundo. Le pido... que sea tan amable de recibir un pequeño regalo mío, que hará que sus tiernas manos sean un poco más refinadas. Dios mío, qué disparate. Es un simple regalo. Pero yo de verdad no puedo recibir un regalo así. Agnesa, por favor, dejemos los clichés. ¿Cómo que no puedo? Esto no la obliga a nada, de verdad, créame. Simplemente, complázcame con ver este magnífico anillo... en sus manos. Hace mucho tiempo solicité que me hicieran este anillo por pedido, pero nunca encontró a su dueña y se había perdido. Y da la casualidad de que hoy la magia ha regresado. En esto veo un doble sentido. Por favor, Agnesa.
palomita mía, usted en este momento me está dejando. Y no me queda otro remedio que embriagarme sin compañía, en soledad. ¿Acaso es por mi negación a seguir? No, en absoluto. Todo es excelente. Simplemente que usted me regaló esta tarde. Y no se me puede olvidar. Uy. Oh, tenga cuidado. No, podías haberlo pasado por alto. ¿Lo ve? ¿Ve bajo qué manos más seguras me encuentro? Lo veo. Alexander la llevará volando hasta su castillo y enseguida volverá a por mí. Está bien, hora de despedirse. No hagamos esto más largo. Por favor, estoy pase. De acuerdo. Agnesa, usted es hermosa. Gracias. Ya espero con ansias nuestro siguiente encuentro. Quizá mañana. El programa de acuerdo a su elección. Estoy de acuerdo. Entonces el mundo a sus pies. Gracias. Sasha, cuida de ella como a las piñas de los gorgojos, ¿entendiste? Sí, Eugeni Mihalovich, como a las niñas de mis ojos. Sí, ella es un milagro. A través de ella capturaremos a ese complacedor de mujeres, ese don Juan. Ese ofensor de señoritas ingenuas. No entendí. Cuando regreses te lo explicaré todo. Ah, y no te apures en regresar. Quiero estar un tiempo solo. Dejaste con la boca abierta, Skoloviatov mismo. ¿Te refieres a Mikhailovich? Uh-huh. Dime qué tiene de especial aparte de su afición a las finas maneras. Quiero que sepas que Skoloviatov nunca fue un bandido. Él arreglaba cada asuntillo que para qué. ¿Sí? Sí, después él se fue a Europa. Luego comenzaron aquellos asuntos con pinturas, ¿recuerdas? ¿Era un estafador? No, ¿qué va? Todo lo contrario. Él devuelve a Rusia todo lo que en la época de los 90 se sacó al exterior, claro. Espera, ¿me has dicho que en tu fiscalía lo conocen? Sí, lo conocen. Hay muchas quejas de él. Claro que yo revisaba todo, pero tú sabes, él siempre tiene razón y los demandantes tienen el pasado sórdido con el que lidiar. Él es un Don Quijote contemporáneo. Es de edad madura, pero muy encantador. Él es un Don Quijote. Y el escudero de él es muy gracioso. ¡Oh, Lierka! ¿Y si eso es el destino? ¿Un encuentro casual? ¿Tú caminas? ¿Skoloviatov es mi destino? Quítame los principios quirúrgicamente. No, no estoy hablando de él, sino de Sancho Panza. Ah, ¿de Sasha? Sí. De Sasha. Sasha estuvo preso. Tiene una marca en el dedo de quitar el tatuaje. ¿Y qué? Pero no, es una lástima, claro. Vamos a beber por el amor. Bien. ¿Los platos ahora? Así. Dime la verdad. ¿Tú crees que puedo hacerme la amante de un papi rico? ¿Qué quiere decir hacerte? Tú realmente puedes serla, ¿entiendes? Mejor cuéntame, ¿cómo es que tú eres, no sé, yo? Ah, para Skoloviatov y Alexander me llamo Asia. ¿A qué se debe eso? ¿Cómo que qué se debe? Tenía que inventar rápido una historia y... ¿cómo se inventan las historias de las personas reales? ¿Te tengo como persona real? Ah, oh, gracias por tener el honor y la dignidad. Asia, por ti. Buenas tardes. ¿A quién vino a ver, joven? No es asunto suyo. ¡Qué cosa! Buenas noches. ¿Qué?
ese caso tendrá gran resonancia. Eso será la victoria. Sí, será la resonancia, te lo garantizo, en todos los medios de información masiva. Lierka, eres genial. Oh, espera, espera. Déjame ver el anillo, por favor, por favor. Ah, ¿qué es eso? Tienes. Dime, te lo suplico. Es un anillo. Se llama... anillo que no obliga a nada. Mira, lo pude decir, entonces estoy sobria. ¿Cómo es? Explícame, ¿cómo es? Yo te calcé, te vestí, te lavé la cara y te la maquillé. A ti, no a mí, ¿cómo ves? Y de repente, un viejo te regala un anillo. Y para colmo, tú pides el deseo de regresar a una oficina insípida. ¿Para qué? ¿Para qué? Así. Yo creo que ya es hora de dormir. No, espera. ¿Y conversar? ¿Acabamos de empezar? Ya conversamos. ¿Se te olvidó qué día es mañana? ¿Qué día es? Mañana es el día de mi nueva yo. Sí. Mejor dicho, no será para mí, sino para Asia, una mujer. Así es. Ay, Dios, necesitaré 2 horas para maquillarme mañana de la forma en que estoy maquillada ahora. Te ayudaré, mi querida. ¿Cómo convenzo a Kolovietov para ir conmigo al centro comercial? ¿Para qué? Quiero atrapar a ese palquista conquistador que había contado Yuya. ¿Ahí? ¿Cómo y qué más? ¿A dónde llevan a las amantes de papis ricos? ¿Solo a los centros comerciales? Es lógico. ¿Y qué más? ¿Cómo y qué más? Es seguro que él me llevará a un museo, al conservatorio o a la inauguración de alguna exposición. ¿Y tú? ¿Qué puedo hacer? Tendré que decir que tengo alergia a las bellas artes. Allí está. ¿Quién diría, mirándote ahora, que eres fiscal, Asia, vamos a beber por las bellas artes. Buenos días, Sasha. Buenos días. ¿Dónde está Mikhailovich? Eugeni Mikhailovich le manda saludos. Tuvo que salir por algunos días. Tengo una orden estricta de consolarla y distraerla, bella Agnesa. ¿Seré tan bella de verdad? Sí. Gracias. ¿Y bien? ¿Qué? ¿A dónde iremos? Donde usted quiera, hermosa Agnesa. Qué buena manera de empezar el día. Es cierto que su amigo Mikhailovich es misterioso. Sí, es original. Como él mismo dice, intempestivo. Es muy buen conocedor del arte. Respeta los valores, así como la dignidad y la conciencia. Se habrá dado cuenta de sus maneras. Es todo un caballero. Yo misma puedo. Entonces, nuestro paseo no será ningún tipo de compromiso. Pero para Eugeni Mikhailovich sería infinitamente agradable si la complaciera. ¿Y usted? ¿Y yo? ¿Yo seré feliz también? ¿Estaría a mi lado? Definitivamente. ¿Y si yo pido un programa no muy sublime? Si ese programa no le compromete. Vamos a pasear por el centro comercial. De acuerdo. Rehabilitador, neurólogo principal, Krasin Konstantin. Sinceramente estoy asombrado. Esperaba de usted un reportero más bravo. ¿Sobre los curadores que no pegan un ojo y milagrean con sus manos de oro despertando la envidia? Exacto. Bueno, sí, es cierto que ustedes son extraordinarios. ¿Qué paciencia hay que tener aparte de otras cosas? Además, no siempre es posible salvar. Sí, por desgracia, así es. Pero así es el trabajo. Entiendo.
Dígame, ¿no sería mejor encontrarnos en un lugar mucho más confortable? Una vez más intercambiamos sobre el artículo, recordaré algo más. O simplemente podemos pasear, tomaremos un café, ¿qué me dice? ¿Yo? Ah, sí, sí, lo haré con mucho gusto. Pero estaré un poco ocupada, mi amiga me pidió que la ayudara. Ah, cosas de mujeres. En este caso no cabe la ironía. A propósito, mi amiga trabaja en la fiscalía, sí. Y en este mismo momento, está atrapando a un estafador peligroso. Sí, oh, muy interesante. No puedo contar más nada. Es una información secreta, ¿verdad? Correcto. Hasta la noche. Ah, un segundo. Sabes, creo que no estaré libre hasta después de las 10. Descuida. Puedo hasta muy tarde. Soy una niña grande. Hasta luego. ¿Qué tal, Kostia? Ayer por la noche he llegado hasta la casa del fiscal y no estaba. Iré hoy de nuevo. Y escucha, ayer mi jefe y yo, mejor dicho, él, conoció a una señorita extraordinaria. Por la mañana, él se había ido, pero a mí me ordenó caminar con la señorita, pero no por gusto. Mejor dicho, tengo la orden de capturarte a ti, a través de ella, por tu fotografía. No, la fotografía me la ha enviado hoy en la mañana. En verdad, buena pregunta. ¿De dónde consiguió tu foto? Espera, espera, tengo algo más interesante. ¿Cómo se conocieron? ¿Solo por la calle? ¿Se le rompió un tacón? Sí, esa muchacha es fuego. Estoy perdido. Es bonita, inteligente y también fue periodista. Hasta el nombre es genial. Agnesa. ¿De dónde voy a saber yo su diminutivo? Ah, sí, Asia, verdad, verdad, Asia. Así es entonces. No te has confundido. Sí, el nombre no es poco común, Agnesa. Bien, ven para acá, urgente, urgente he dicho. ¿Qué hay con el fiscal? Con el fiscal. Ha venido a Lillez, pidió encontrar a una persona y ahora se sabe que ti. ¿Y por qué el fiscal tiene tu fotografía? La fotografía la hizo Marina Kravchenko. Lo siento, esto ha sido un error. Mira aquella que va caminando allá. De ella es quien te he dicho. ¿Agnesa? Pero ella no es la mía, no es la que yo conozco. ¿En verdad? ¿Una coincidencia? No lo creo. La amiga de mi Agnesa trabaja en la fiscalía y en este momento está atrapando al cebo vivo. ¿Adivina a quién? Al estafador. Y está aquí para eso. Pero qué mujer tan agradable. Hostia. Sasha, no tratemos ahora sobre el amor. Sí, de acuerdo. Iré a conocerla entonces. ¿Qué? ¿Soy un seductor o no? La pseudo Agnesa y tú me están capturando, ¿verdad? Pues ahora el cebo está vivo. Buenas tardes. Disculpe mi acercamiento tan espontáneo, pero mi corazón simplemente me ha llevado hasta usted, Sarina del Norte. Generalmente, no suelo conocerme con nadie en los lugares públicos. Obviaremos todos los pseudo-clichs y puedo, por ejemplo, ayudarle a usted con los paquetes. Con un par de manos de más, puede llamar a su dueño, el cargador, y yo podré llamarla a usted mi dueña. Permítame su mano. Estoy seguro de que tiene un nombre fuera de lo común. Por favor, pasa por aquí. Sí. ¿Qué, Indira? ¿Es él o se le parece? Entendido. Está bien, ¿nos vamos? Han pescado al Casanova. Está con una mujer de éxito, de boutiques. Vamos a llamar al jefe. ¿Para qué? Deja que sea una sorpresa.
¿Y qué vamos a hacer? ¡Liera! ¡Liera! Asia, Agnesa, siéntate en el coche, por favor. ¿Por qué? Te lo explicaré más tarde. Vale, vamos. Este era tu trabajo esta tarde, ¿no? Por favor, siéntate en el coche. Sí, escucho. ¿Con quién? ¿Qué rayos? No me digas. Tu corazón está bien. Lier, no te pongas nerviosa. Esperaremos a mi jefe aquí. Aquí no es peligroso. Entonces, Lera. Sí, soy Lera. Estoy trabajando en la fiscalía. ¿En la fiscalía? Mi padre también trabajó allí. En el año 93 le dieron la baja. Más bien lo echaron del trabajo. Porque él fue muy testarudo, obstinado y honrado. Él pasó mucho tiempo buscando trabajo y pudo obtener un puesto de guardia en una joyería. Pronto allí surgió un asalto. Los asaltantes eran dos. Él detuvo a uno, pero el otro lo hirió mortalmente y huyó. Mi padre estuvo internado durante 2 meses. Luego le dieron el alta para que estuviera muriendo en casa y que con su muerte no estropeara las estadísticas del hospital. Y en aquel entonces prometí a mi padre, así de simple, le prometí que estaría sirviendo a la ley. Pero tengo miedo, Sasha. Simplemente tengo miedo. Y la joyería es la que está en la calle Leninsky. La que ahora es una casa de empeños, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo lo sabes? Estuve allí entonces. Su padre me detuvo a mí. No, no. No es posible. En el expediente del caso no aparecen los apellidos. El archivo se quemó en el 98. Y el expediente también junto a él. Cuente. Vaya contando todo lo que sabe. Sí, son dorados. Sí. Mira, mi amor, ¿esos quieres? Sí. ¿Esos que están ahí? Sí. Esto es un asalto. Todos al suelo. Al suelo, rápido. He dicho, todos al suelo. Acuéstate. Acuéstate ya. Al suelo, acuéstate ya. ¿Y tú qué? No te quedes parado. Rompe los cristales y recoge ya las joyas. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¡Rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Muéstrame dónde está! ¡Pero rápido! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Larguémonos! ¡Larguémonos! ¡Quietos, muchachos! ¡He dicho que quietos! ¡Dense la vuelta los dos! ¡Tira la pistola! ¡He dicho que tires la pistola! ¡Tire el arma! ¡Tire el arma antes de que le vuele los sesos! Siga.
¿Y qué después? Eran los años 90. Tal con su romanticismo. No sabía que en la tienda habían armas. Eso no me justifica, claro, pero cumple con mi condena. De cabo a rabo. No delaté a Logia. Él venía a visitarme en la prisión preventiva. Prometió que mi parte se la daría a mi mamá. Pero mi mamá no logró esperar ni el dinero ni a mí. Y murió mientras yo estaba preso. Cuando me liberé, trataba de encontrarlo. Pero todo fue inútil. Y como lo ven, Colobet me dio el trabajo. Usted sabe que la niña a la que le dio la bala de su cómplice quedó inválida. ¿Está enterado? Sí, yo lo sé. Después de que me liberaron, yo empecé a ayudarle. Con el dinero y el tratamiento. Y gracias a eso, conocí a Kostia. Sasha, yo creo que este es el momento que debemos dar los documentos de mano a mano. Sí, tú tienes razón. A Ludmila, Valeria, Stanislava. Inclusive ella es la misma fiscal que no pudimos encontrar en la casa. ¿Dónde obtuvieron esta carpeta? La señora de las llaves de la casa. El amor de quien había utilizado. Disculpe. Resultó ser la esposa de Kravchenko. Y bueno, yo saqué todos esos documentos de la caja fuerte de la casa de Kravchenko en busca de pruebas de su pasado. Pues, Kravchenko, ¿para qué necesita todo esto? Kravchenko es Loja. Loja Pribovarov, el Skachenko, el que mató a su padre y dejó inválida a la niña. Huyó por mucho tiempo. Después regresó. Pensó que todo se había olvidado. Que todo estaba en el pasado. Fue una suerte al encontrarlo. Él ha cambiado demasiado. Yo he cumplido lo mío. No quiero volver más a la cárcel. Pero yo quiero que él sea castigado por la ley. Quiero que me ayuden. ¿Cómo puedo hacerlo? Esa carpeta no nos ayudaría en nada. Solo para una sanción administrativa. Y en cuanto al caso de mi padre, ¿qué se podrá hacer? Hacen falta pruebas reales. Y las confesiones, si de la ley se trata. ¿Me puede permitir ver su anillo? Sí, por supuesto. Por cierto, hablando de la ley, ¿recuerda aquel restaurante donde nos conocimos? Usted se ausentaba por un tiempo. Llegaba a Golutsov. Con su uniforme, todo. Trajo ese anillo y además había pedido a Eugeni Mihalovich encontrarte a ti. Claro que recuerdo. Claro, pensé, ¿qué puede hacer el Golubstov en este restaurante? Está claro cómo pudo haber desaparecido esta carpeta de la fiscalía. No termino de entender para qué Kravchenko Pivovarov necesita esta carpeta. No contiene nada importante. Aún Kravchenko debería hacer un examen médico, eso es primero. Presentar el certificado de infracciones de tránsito es el segundo. Tercero, licencia de conducir. Si él cambió su apellido, aparecerá la vieja. Y a él precisamente no le conviene que aparezca el pasado. Nadie puede saber quién era él antes. ¿No reconoces el anillo? No. Este es el mismo anillo que yo me llevé de la caja fuerte de Kravchenko, junto con los documentos. Es un trabajo muy fino. Sasha, ¿dónde lo habías entregado, ah? Tenemos que ver qué hacemos ahora. Bueno, para empezar prepararé café. Luego pensaremos qué hacer. ¿Están todos de acuerdo? Entonces, aterrizaste a mis muchachos. Al socio que ellos descubrieron. Te lo has llevado. ¿A qué se debe tanto trabajo? Dime, ha pasado así. Lo necesitaba demasiado. ¿Y a mí para qué me llamas? ¿De dónde has obtenido mi número? El número estaba en un papel, estaba en una carpeta, estaba sobre un escritorio. Un caso. Mira, ¿qué es? Entonces, se nos acerca una conversación de negocios. ¿Qué quieres? El dinero. ¿Cuánto? Yo creo que podemos acordarlo. ¿Puedo echar un vistazo? Depende de qué. A la carpeta. Sí, ¿por qué no? Agnesa. Mm.
aquí está la carpetica detrás de la cual tú andabas con tanta ansiedad. Parece que has atrapado a este socio. Y él tenía esto. Así es. Yo la encontré donde él... Dime, ¿algo está mal? ¿De dónde tienes esto? Quita tu mano, no le gustas. Se están burlando de mí, ¿ah? Me quieren estafar. ¿Qué tú crees? Que no sé de quién es esta taberna. ¿De dónde ella tiene ese anillo? Este socio entró a mi casa y después tú se lo arrebataste a mis muchachos. Y ahora yo por eso tengo que pagar. ¿Quién lo ha inventado? Calavetoch, la ostra vieja. Guarda tu lengua, que este anillo es tuyo. Estoy seguro, nunca lo confundiría. Ahora, ¿qué me dices? El anillo, anteayer, le ha regalado Calavetoch a ella. Se lo trajo otra ¿Quién? Persona. ¿Quién? Llámale que venga y que explique de dónde ha salido este anillo. Y que lo está esperando Kolovietov. Lo conozco a él. ¿Dónde está Evgeny Mikhailovich? Usted necesita al jefe, o ha venido a lo que le han pedido. ¡Qué eficaz! ¿Dónde está la persona? ¡Qué buena pregunta! ¿Y dónde está la persona? ¿Qué le trae por acá? Por lo que veo, no pudo llevarse la sorpresa, pero sí que apareció la carpeta. Eso es lo más importante. No te hagas el inteligente. Siéntate. Yo tengo una sola pregunta. ¿De dónde has sacado el anillo? Antes de ayer. ¿Qué le has traído a Kolovietov? ¿El anillo? Lo traje de la casa de empeños de Leninsky. Kolovietov me pidió recogerlo por el camino. No digas mentiras, fiscal. Me lo quitaste a mí. Por favor, eso es ridículo. Continúa. El anillo lo tomé de la casa donde estaban los documentos. Goltsov me dijo, roba esta casa y te perdonaré. ¿Perdonarte por qué? Tenía una deuda con él. Me ayudó a deshacerme de algunas cosas. Y... yo hice mi trabajo. Le había traído todas las carpetas como habíamos acordado. Yo le dije, los papeles son suyos, pero yo me quedo con el resto. Me dijo, ¿con qué te vas a quedar? Y yo le mostré el anillo. Era lo único de valor que había, aunque él también me lo quitó. Yo entendí que todo esto era una estafa. Y huí, pero él se quedó con el anillo. Yo pensé, envolveré a un par de mujeres ricas y desapareceré de la ciudad. Bien. Mira qué bien tenía razón Galupsov, la obra de tus manos. Bravo. Saben, ya se me ha acabado la paciencia, Kirill Sergeyevich. ¿O cuál es su nombre de verdad? ¿Alexei Nikolaevich? ¿Nacido en Pivovarov? Tranquilos, tranquilos, no se caliente. Quédese quietecito. Vaya sorpresa, ¿no? Pero mi espectáculo, a diferencia del suyo, es pura realidad. ¿No es así, Pivovarov? ¿El archivo se quemó y crees que los cabos están amarrados? ¿Todo está olvidado? ¿Es así? Eres un estúpido animal. Pues mira, animal. Te seguí el rastro mucho tiempo. Te estuve cebando como un cerdito para Navidad. Para eso te conocí y acumulé todas las pruebas necesarias. Después me hubiera vendido. Si no fuera por esas limosnas que me dabas, en lugar de gran dinero. Tu atropello a ese viejo, por poco me desgracia todo. Y tuve que salvarte de esa goriólova. De no ser así, esa idiota con principios te hubiera descubierto desde el primer momento. Ahora hay que arreglarlo todo muy rápido. Rápido y sin anestesia. ¿Lo entendiste? Estúpido animal. Y ahora piénsalo bien. Con esa cabeza de chorlito que tienes. ¿Cuánto debes pagar para no ir preso? Venga, dilo. Y mientras ustedes y yo... esperaremos al señor Kolovietov. Es posible que ese noble idiota pague por todos ustedes. Pero para comenzar, ustedes me dirán toda la verdad. ¿Quién inventó todo eso? ¿A qué se debe? No. Policía, es una orden. Vamos, al piso todos, ahora no mismo. Se muevan, rápido. Quietos, todos, todos. Quietos, no se muevan nadie. No se muevan. Manos arriba.
Qué lástima que ayer llegara solo a la bajada del telón. Nunca pensé que esa actuación comenzara a desarrollarse tan rápido. Estuve siguiéndole la pista ininterrumpidamente y con atención. Sasha, ayúdame. Menos mal que hay cámaras en la casa y en el restaurante. Por eso tuve la posibilidad de ver todo lo que estaba pasando. Por cierto, el discurso de su colega despabilado fue más que impresionante. Fue espectacular. Y la prueba también era fulminante. Así como este anillo. Mi querida y respetada Agnesa. Por culpa de este anillo, dejé de comunicarme con un amigo durante muchos años. Y no hace mucho me llamó y me dijo que el anillo estaba en la casa de empeños. Y esa casa de empeños, en el año 93, era mi joyería. Sí, la misma joyería a la que habían robado. La misma de la que se llevaron el anillo que Armén hizo para mi amada en el extranjero. Me disgusté mucho con Armén. Y a mi amada la perdí porque no podía salir del país. ¡Cuántas desgracias por un canalla! Sasha, Sasha, tú no deberías hacer nada. ¿De verdad piensas que reclutándote no investigué a fondo quién eras? Tú ya cumpliste por todo, lo sé. Y ustedes, de una manera extraordinaria, sacaron a la luz a esos canallas. El delincuente, en el fondo, es un avariento y el avaro siempre es un tonto. Ustedes le tendieron la trampa muy bien. Y como se decía en mi infancia, al bobo debes... mudarle el juego. Vamos a brindar ya. Sí. Y por la consejera de la justicia, la restablecida. No vamos a brindar por eso. Me han restablecido, pero no quiero volver al servicio. No me digas. Sí, quiero tener una vida normal y vivirla de manera normal. He cumplido la promesa que le hice a mi padre y me demostré mucho a mí misma. Vamos a beber por una vida feliz. Sí. Por una vida feliz. Sí. ¡Hurra! Buen brindis. Es un buen brindis. Bueno, es tiempo de la carne. Permiso. Señores. Ah, toma. Oh, eso me encanta. Sasha, me da la impresión de que la dama necesita apoyo. Toma. Entiendo. Eugeni Mihalovich va a ser usted el primero en probar. Pero yo tomaré esto. Todo es muy romántico, ¿verdad? Prueba este pedazo. Te gustará.